estamos aquí con Kleninger Terán, ¿verdad? Así mismo. Kleninger, mira, tú siendo el bullpen catcher de San Luis, pues tú tienes la misión, yo creo que más difícil eres tú que la tienes en el equipo y nadie sabe prácticamente quién que tú eres. Sí, bueno, quizás no la misión más difícil, pero de verdad que ha sido un trabajo un poquito complicado, sentarse ahí y que echarle a esos muchachos que tiran fuego para allá y prepararlos para que ellos puedan salir con bastante positivismo para el terreno del juego. Para la gente que no entiende, Kleninger es el bullpen catcher de los San Luis, los Cardenales de San Luis. Entonces, explícame día tras día, ¿cuál es la secuencia tuya? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sí, bueno, yo nada más no soy el bullpen catcher, yo también soy el traductor para los muchachos latinos que tenemos aquí. Lanzo práctica de bateo al primer grupo de los muchachos. ¿Qué he hecho en el bullpen durante el juego? Eso es lo que mayormente me enfoco, ¿qué he hecho en el bullpen? O sea, los relevistas que van a entrar al juego tienen que calentar, obviamente, hasta calentar. Y yo con otro muchacho somos los que lo preparamos a ellos para que vengan al juego. Kleninger, mire, tú siendo el bullpen catcher, me imagino que cada pitch es diferente en el momento, en el tiempo que se duran para calentar. Tú ya mentalmente ya sabes, este necesita 20 lanzamientos, este 15. Sí, ya ellos tienen como que cada quien tiene su rutina y su cantidad de picheos en lo que ellos ya se sienten bien. Unos te lanzan 10 picheos, otros te lanzan 20 picheos, unos te tienen que lanzar bien durísimo comenzando, otros van suavecito y todos son bien diferentes. Ahora, cuando alguien no está por el medio, como ellos dicen, y está en el bullpen tirando por todos los lados, tú llamas al manager y le dices, mira, él no está sincronizado. Sí, no lo llamo, pero sí tenemos el otro coach de bullpen, que es el otro pitching coach, y lo que decimos es como que, bueno, no se vio muy bien, esperemos que pueda resolver allá afuera, porque no se veía muy bien. Bregando con los novatos, porque tú eres un veterano prácticamente, tú has visto a todo el mundo que ha pasado, tu vida de Abel Pujol, todo el mundo que ha estado aquí, Molina y todas esas cosas. ¿Qué tú has podido aprender de todos esos peloteros? ¿Qué es lo que ellos tienen, todos los peloteros, grandes peloteros, tienen en común? Yo digo que la dedicación y el respeto que ellos le tuvieron a este juego fue lo que lo llevó a ellos ser lo que fueron, ¿verdad? Jugadores que siempre estaban aquí temprano, trabajando, buscando cada día, como quien dice, ser mejor. Nunca se vio en ellos una persona conformista. Yo recuerdo que Yadier, como catcher, siempre estaba sentado viendo videos, buscando la manera de cómo ser mejor. Pujol, después que dio un jonrón 700, fue el primer jugador que llegó al clubhouse el día siguiente allá en los Dodgers. Y son cosas que te impresionan ver de jugadores como ellos que a pesar de que han hecho tantas cosas, todos los días buscaban ser mejor. De la misma manera, yo me imagino que tú has visto peloteros que por la actitud que ellos tienen, ellos, tú dices, este no va a durar mucho tiempo aquí en la Grandes Ligas, por la manera como que no se afilan a la división. Eso pasa, ¿verdad? No, eso pasa mucho, claro que sí. El talento quizás los mantenga aquí un poquito más, porque si tienen mucho talento, obviamente le buscan dar la oportunidad, pero si no tienen la disciplina y el respeto hacia este juego, el mismo deporte te va a sacar de aquí rápidamente. ¿Y como cuántas veces eso te ha pasado? ¿Tú, alguna vez tú has tenido que hablar con el pelotero y decirle a ti, mira, hermano, bájese unos cuantos grados, que tú quizás le hables y ellos digan, ah, no, pero este es un bullpen catcher, eso no es nada? Sí. No, bueno, tú sabes que a pesar de que es un bullpen catcher, uno tiene respeto aquí de los muchachos porque uno es parte también del coaching staff. Pero sí, hay peloteros que tú tienes que quizás decirle su cosita y esperar que ellos entiendan. Hay unos que son más tercos y otros que no. Y por eso que te digo que esos que son un poquito tercos y no logran entender son los que más rápido salen de este deporte. Ahora, dime otra cosa. Tú tirando práctica de bateo, porque tú tiras como en un día como 300 pelotas. 500 bolas. Oh, entre en el bullpen, y yo nunca veo que tú tienes Tommy Young o el reconstrucción. Gracias a Dios. ¿Por qué que eso pasa? Si tú tiras tantas veces y hay peloteros que tiran quizás 20 lanzamientos y tú lo ves que no pueden tirar el próximo día. Bueno, yo lo que digo es que yo no tengo que hacer un esfuerzo al 100%. Yo tiro pelota, sí, la tiro muchísima, pero mi esfuerzo a la hora de tirar la pelota no es al 100%, es un 50% o 60%. Y hay días que me encuentro con dolor y todo eso, pero uno lo sabe manejar, y como no es un esfuerzo al 100, uno lo puede controlar. Ahora, jugando con Molina, que tú estás hablando de cómo él se mantiene en su juego, ¿qué tú aprendiste de él? ¿Qué,
Yo aprendí muchas cosas, ¿verdad? El cómo ser profesional, el cómo prepararse para un juego de pelota, la actitud, el hambre de ser mejor. Fueron bastantes cosas que si yo me siento aquí, puedo decirte de él. Yo espero que cuando tú termines, tú escribas un libro para la juventud que viene, de cómo que comportarse como pelotero. Sí. Cuando tú hablas de respetar el juego, ¿a qué que tú te refieres? Eso... Yo me refiero a que era una persona que nunca se sintió superior a nadie, que siempre salía ahí con respeto. ¿En qué sentido? Si daba un batazo, corría fuerte, estaba temprano, siempre trataba de ayudar a sus compañeros, estaba pendiente de cada mínima cosa, veía el juego mucho más adelante, pero quizás muchas personas quizás no lo ven. Y es impresionante la manera como él veía. ¿Tú sabes lo que ellos dicen, Glenier? Que los grandes peloteros, ellos ven el juego en cámara lenta y saben cómo es que se va a desarrollar cierto lanzamiento, cuándo ellos lo van a poner así. ¿Tú crees que es verdad eso? Sí, claro que sí. Había juegos donde yo estaba ahí presionado, en el bullpen sentado, con nervios a mí, y él estaba ahí tranquilo, no pasaba nada. Te cuento algo rapidito. Contra Atlanta en el 2019, juego 5 para clasificar o irnos para la casa, estamos sentados él y yo ante el juego, ante soltar con el pitch, y él me dice... Usted sienta nervioso ni nada, que nosotros vamos a ganar esto, tranquilo. Aquí no hay que tener nervios. Terminamos ganando como 10 a 2, un juego así. ¿Y los pitchers cuando tú estás en el bullpen? Que están ahí, pues yo lo veo sentado, algunas veces cogiendo sol. ¿De qué ustedes hablan mayormente? Porque el juego para ustedes no comienza hasta el quinto inning. Sí, sí. La mayoría de las veces. Se habla muchas cosas, pero después que empieza ese quinto inning, ya empiezan a hablar los muchachos de lo que está pasando en el juego, de cómo se están viendo los bateadores, de qué ha atacado el bateador y cosas así. Se enfocan bastante en los bateadores contrarios. Y tú como maestro, ¿tú no has tenido que coger la vida y decirle, oye, pon atención? Nivel no se ve mucho eso, ¿verdad que no? Porque los muchachos son bien profesionales y saben qué tienen que hacer. Mayormente, si llega a pasar, pasa con chamaquitos jovencitos, pero en verdad este año no. Este año hemos tenido un grupo bien bueno que presta mucha atención al juego, y que yo pienso que eso ha sido una de las claves porque no estoy yendo bien. Por fin, Glenier, mira, tú sabes que todos los managers vienen con un plan diferente. So, tú te adaptas al plan de ellos, y yo te dije a ti, mira, esto es lo que yo quiero, que espero de ti, o tú tienes tu propia rutina y tú sabes el trabajo tuyo cuál es. Sí, yo sé cuál es mi trabajo y sé lo que tengo que hacer perfectamente, pero también obviamente el dirigente, que es el líder de todos nosotros, el sabemos cómo le gustan las cosas y qué es lo que hay que hacer. Y en Venezuela, me imagino que ya el chamaquito tuyo ya está, va a ser el próximo. Amén, Dios quiera. La próxima estrella, porque. Sí, Dios quiera, Dios quiera. Lo que tú sabes, la sabiduría tuya y el talento que él tiene, pues yo lo veo en el Facebook, que él es loco con la pelota. Me imagino que él es el próximo pelotero. Dios quiera que sí, que salga mejor que yo, ¿verdad? Y que pueda jugar. Pero él está bien, está creciendo, gracias a Dios. Empezó la escuela ahorita, tiene 5 añitos nada más, y ya veremos qué dice el tiempo. Bueno, hermano, hey, listen, fue un placer estar al lado tuyo, verla. El 20 años prácticamente te conozco yo a ti. Yo he visto, wow, man, eso es increíble, porque un grupo de catcher quizás dura 2 o 3 años y se va a una academia a trabajar. So, sí. ¿Cómo que usted ha podido mantener tanto tiempo aquí? Yo digo que primero Dios, ¿verdad?, que me ha dado la fortaleza, está aquí la sabiduría de saber manejarme y mi trabajo, la disciplina y respeto por lo que hago. Oh, mira, se me olvidó preguntarte a ti, bien rápido. Tú sabes que en el juego de pelota, algunas veces, cuando ya está el mercy rule, que 10 carreras y cosas así, ellos no te pueden activar a ti y decir, ve, tira un inning. Nada más solamente los peloteros que están en el roster son los que pueden hacer eso. Pero te había gustado tú, ni que sí, tira un inning ahí para decir... Pero que yo alguna vez le digo, ¿por qué no activar uno de esos peloteros, darle un sueño que están en la gran liga? Porque puede ser, que quizás en un futuro cambien de parecer, pero por ahora no. Pero sí, me fuera gustado pararme ahí a ver quién me la saca más lejos. Y me imagino que tú has visto pille que ha amarrado pille que tú dices, pero yo le bateo a este. No he pensado nunca así. Pero sí, obviamente tuve un sueño jugar pelota en Grandes Ligas. No sé yo, y bueno, como tú dices, tengo muchos años ya aquí, hermano, en Grandes Ligas. Usted en la Grandes Ligas, usted es un pelotero. Sí. Usted vamos aquí en el show. Te viste como pelotero, tú eres un pelotero. Sí, quizás no cojas los turnos al bate, pero tú eres un pelotero. Para mí tú eres un pelotero. Para mí tú eres un pelotero. Es un placer hablar contigo y estar contigo. Y gracias, hermano, cuídate del hijo tuyo y de la esposa tuya. Seguro que sí.
Jenny Gutiérrez. Yo quiero que ustedes se suscriban al canal de Las 5 Esquinas.